My mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting a hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I killed a beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preach, so the God shall deep. Whispers in my ear. Los rituales y supersticiones más extravagantes del fútbol. El beso en la cabeza del portero Fabien Barthez fueron uno de los rituales más conocidos en el fútbol, pero para un deporte tan popular y competitivo que lo juegan millones de personas, se pueden encontrar todo tipo de supersticiones. La mayoría resultan inofensivos, pero hay otros que escapan de cualquier sentido futbolístico, hasta el punto de espantar a los malos espíritus en lugares infestados de cocodrilos. La impractividad de Jaime Vardy. Muchos se preguntarán cómo el mejor jugador de fútbol inglés la pasada temporada pudo batir el récord de más partidos consecutivos, anotando en la Liga Premier y guiar Leicester City a su histórico título. La respuesta, creerán que se trata del trabajo de técnicos, nutricionistas o psicólogos, pero el mismo Vardy explicó el secreto en su más reciente autobiografía. El jugador explicó que su fórmula es beber media botella de una bebida energética con porto la noche anterior a los partidos, además de agregar 3 latas de Red Bull y un café doble expreso horas antes del saque inicial. Necesidades del baño. Los ingleses John Terry y David James tienen una cosa en común con el exportero argentino Sergio Goicochea: rituales relacionados con el orinar. Antes de cada partido, el capitán del Chelsea ha utilizado el mismo orinal en la ala derecha del estadio Stamford Bridge durante los últimos 10 años, así como escuchar la música de Usher, estacionar en el mismo sitio, sentarse en el mismo lugar en el autobús, utilizar las mismas espinilleras. James, por su parte, se dirigía al baño, pero no solo para hacer sus necesidades, sino para escupir en las paredes. Los de Goicochea fue un poco más allá y ni siquiera se dio antes del partido. El famoso portero contó que antes de la definición por penaltis frente a Yugoslavia en el Mundial de Italia 90, tuvo ganas de ir al baño porque había bebido mucho líquido. Como no tenía tiempo de ir a los vestidores, se orinó sobre el campo. Argentina ganó hasta los 11 pasos y cuando tuvo que definir nuevamente desde ese lugar en la semifinal contra Italia, el popular Goico volvió a dejar su marca en el terreno de juego. Argentina volvió a ganar. Pésame, pésame mucho. El portero de Spartak de Moscú, Ayrton Riporruf, besaba cada uno de sus postes de su portería antes del partido e incluso hablaba con ellos antes de los partidos. Pero la más famosa muestra de amor sucedió durante la Copa del Mundo de Francia en 1998, cuando Laurent Blanc besaba la calva en la cabeza del portero Fabien Barthez. Entre ese ritual, la canción de Gloria Gaynor, I Will Survive, que escuchaban en los vestidores y el aporte de un tal Zinedine Zidane, Francia conquistó el título mundial. Más que la albahaca, el rumano Adrian Mutu fue conocido por poner algunas hojas de albahaca en sus calcetines antes de los partidos, pero también lo fue por su encuentro con un grupo de brujas. Según cuenta la leyenda, que el ex delantero del Chelsea fue advertido por las brujas que su carrera se estaba destruyendo por el maleficio que había lanzado una de sus antiguas novias. Pero Mutu le hizo poco caso y respondió que no estaba preocupado, ya que los maleficios no podían tocarlo debido a que usaba su ropa interior al revés. Coincidencia o no, la carrera del jugador rumano nunca volvió a ser la misma, hasta el punto que tuvo que cumplir una suspensión de 9 meses alejado de los campos. El último en la fila. A Kolo Touré le gustaba ser el último jugador en entrar al campo, y es capaz de hacer cualquier cosa para hacerlo. El problema es que en ocasiones perjudica hasta su propio equipo. como ocurrió cuando formó parte de las filas del Arsenal en un partido de Liga de Campeones del 2009, y el central esperó a que su pareja del eje de la defensa, William Gallas, fuera atendido de unas molestias para ingresar al campo después del entretiempo, sin percatarse que el partido ya había reanudado. El Arsenal tuvo que jugar los primeros minutos de la segunda parte con 9 hombres. Una vez que ocupó su posición, Touré fue amonestado por entrar en el campo sin autorización y la de cocodrilos. Se reportó un hecho del 2008 en la prensa local y algunas agencias internacionales de noticias se hicieron eco de la noticia. Fue cuando la directiva de Midland Portland Cement de Zimbabue decidió llevar a sus jugadores a bañarse al río San Bissi para alejar los malos espíritus. Lo que no anticiparon de que las aguas del río estaban habitadas por hipopótamos y cocodrilos. Según se informó, 16 jugadores entraron al río, pero solo 15 regresaron a la orilla, por lo que se piensa que el futbolista que faltó se ahogó o se lo comieron.